10 datos que probablemente o posiblemente no sabías de perfumes. He recompilado aquí 10 diferentes facts, como fun facts, que creo que te pueden interesar, creo que te pueden servir. Si te quieres ver como cool con tus amigos en los grupos de WhatsApp y demás de perfumes, puedes aplicar una de esas y es como, sí, lo aprendí en Mr. Félix. El primer fact que te quiero dar es de que no sabías, pero la vainilla, el kilo de vainilla, la mejor vainilla del mundo, que es la de Madagascar, la que en el mundo de perfumería objetivamente sí que es la mejor, cuesta $600 el kilo, ¿ok? $600 el kilo de vainilla de Madagascar, lo cual es el mismo precio que la plata. Entonces, si tienes un kilo de plata y un kilo de vainilla de Madagascar, te va a salir al mismo. Te voy aquí unos ejemplos de vainilla de Madagascar por si te interesa. La primera es esta que se llama Wicked Good de Gallagher Fragrances. Literalmente en las notas ahí dice Madagascar Vanilla. Es un perfume que lo vas a encontrar en The Collector Society, que es el distribuidor de esta marca aquí en México. Es un perfume que huele cañón a chocolate. Esto es como si olieras un Milky Way hecho perfume. Es una leche de chocolate aquí adentro, pero tiene esa parte como cremosita de la vainilla. Wicked Good, increíble. Otro perfume superlactónico que tiene vainilla, este de Liquid Imaginext, que se llama Blanchevet. Es una fragancia nueva. Tiene chocolate también, tiene vainilla, tiene leche, tiene flores. Es un perfume que te va a recordar un poco como a crema solar, que hueles como limpio, floral a cierto punto. Checa ese perfume, aparte tiene un 15% con el código Mr. Félix en la página de Opera Gallery. Te voy a dejar el link allá abajo, pues también una vainilla riquísima. El segundo fact que quiero compartir es un fact que estoy seguro que no sabías, pero el iris no tiene un aroma como tal. Se habla mucho siempre de que fragancias de iris, como lo es toda la línea de Gentleman o toda la línea de Dior Homme y demás, pero técnicamente la flor del iris no tiene un aroma. Lo que tiene un aroma es el orris, que es la raíz del iris. Pero como tal, la flor del iris no tiene un aroma per se. Entonces todo lo que ves que es iris realmente es orris. Y esto es algo que Ramón Monegal, el mismo Ramón Monegal, me estuvo platicando. Él es un super fan del iris y del orris. Sí, huele increíble. Fragancias con orris que me gustan muchísimo. Bueno, obviamente, o con iris, orris. Con la línea Gentleman, esta es de mis favoritas. Se llama Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. Azul, ¿no? Con cítricos. Es una fragancia de iris para el uso diario que huele formal, joven. Si te quieres ir a lo un poquito más como nicho, también te puedo recomendar esta. Es un perfumón, si te gustan las fragancias, incluso mi fragancia del día. Stardust Musk de una fragancia que se llama De Gabor. Ah, y este perfume me acuerdo que me lo enseñó cuando lo conocí en Nueva York en la conferencia de Max Forte Scent Explore. Y es un perfume que es el perfume que más me gustó de esa conferencia. Tiene pistache, tiene orris, tiene oud. Está inspirado, ¿no?, como en el polvo de estrella, por eso se llama Stardust Musk. Entonces, este cuate, Gabriel Gabor, es aprendiz de Roya Dove, del único e inigualable Roya Dove. Literalmente, esto es como, está probado por Roya Dove, esta marca. Es un extracto de perfume. Ahí te va un segundo fact muy cañón del orris. No sé si tú sabías, pero el orris es de las notas más caras porque tarda 6 años en producirse. Y el mejor orris que vas a encontrar es el de la Toscana, el orris italiano, que justamente lo tiene este perfume Stardust Musk. Otra fragancia muy buena con orris que te puedo recomendar es esta que se llama Ulala. También tiene tabaco, también tiene sándalo, tiene avellana. Entonces es una combinación como de Nutella con tabaco, con iris, con sándalo. O sea, todas las cosas que a mí me gustan, todas las cosas por las que yo, o sea, que a mí me encantan, lo tienen esta fragancia. Consíganlo, la página es Envíos a México. Por cierto, hago aquí un anuncio parroquial. Si te gusta ese tipo de información, ¿no?, como de datos curiosos de la perfumería y demás, estoy empezando a dar asesorías online como masterclass, porque yo he dado masterclass para muchas marcas: Versace, Kenzo, Memo París, Sephora, Guerlain, marcas colombianas, entre otras. Sé que muchos de ustedes siempre me preguntan: oye, Félix, ¿dónde puedo ver tus masterclass? ¿Cómo la hago? Entonces creé un curso que son 3 sesiones de asesoría privada para que ustedes pueden tener esta asesoría. Entonces están interesados como en un curso de perfumería, por decirlo así, que digo, son 3 sesiones, cada de una hora. Hablamos un poco de cosas teóricas, un poco sobre el arte de la perfumería como un producto de consumo, básicos de la perfumería y demás. Escribe un mensaje a mi Instagram o ahí abajo va a estar mi email para que me escribas. O sea, estos datos que estoy compartiendo en el video, imagínate esto multiplicado por 100, es lo que te voy a estar compartiendo en la asesoría, con información súper cool que yo he obtenido a través de perfumistas, directores creativos, marcas, todo este conocimiento que yo he obtenido, apuntado y demás, te lo estaré entregando en una bandeja de plata en esta asesoría personalizada privada para ti. Pero bueno, siguiente fact que te quiero compartir, que es un super fact, es el tema de la rosa, porque la rosa es una de las notas más caras del mundo. Incluso un kilo de rosa, de la rosa búlgara, que es la rosa, la mejor rosa, te cuesta aproximadamente $7,000, más o menos. Y se dice, también más o menos, que necesitas 150 toneladas de rosa
para crear un solo kilo de aceite esencial de rosa búlgara, que es la rosa más cara del mundo. Si quieres saber por qué es la rosa más cara del mundo y que te cuente toda la historia, te digo, en la asesoría me meto mucho más a detalle de eso. Pero Guerlain, ¿no esto sabías? Todos los perfumes que ha hecho Thierry Baser tienen rosa, incluyendo L'Homme Idéal. La fragancia L'Homme Idéal, esta fragancia que la gente luego descarta como la más pedorra de la colección para cuando a mí es la mejor de la colección, tiene rosa. Mi amigo Thierry Baser, el perfumista de Guerlain, me cae muy bien. O sea, como que genuinamente puedo considerarlo, puedo llamarlo mi amigo. Me contó que todos los perfumes de Guerlain que él ha hecho tienen rosa. Entonces, hablemos ahora de la bergamota, porque no lo sabías, pero la bergamota es la nota más utilizada en toda la perfumería. Es la número uno. Es la que más se utiliza, más que cualquier otra, más que el vetiver, más que cualquier otra. Lo que está interesante de la bergamota es que nada más utilizas la cáscara de la bergamota. No utilizas los gajos, incluso es por eso que no se come. Y como te digo, nada más utilizas la cáscara. Perfumes de bergamota pueden ser, por ejemplo, uno que a mí me parece increíble, Dior Homme Cologne. Digo, como es la nota más utilizada del mundo, la vas a encontrar en todas partes. O sea, realmente ve cualquier perfume de tu colección, seguramente tiene bergamota, aunque no es un perfume fresco, si tiene cítricos, lo más seguro es que sea bergamota. Pero también hay de bergamotas a bergamotas. La mejor bergamota que vas a encontrar en el mundo es la bergamota de Calabria, incluso le llaman la nota dorada o el jugo dorado. Esta bergamota cuesta $120 el kilo y es la mejor bergamota porque es kosher, es súper vegana, tiene todos estos rollos, ¿no? Que fue cuidada en ciertos campos donde el agua y el animal, ¿sabes? Es como la doña bergamota, es la que vas a encontrar de Calabria, que no te digan que es de Sicilia, porque la bergamota es de la, ahora sí que de Calabria, de Italia, de la botita del, hasta el final del sur de Italia, que es Calabria, porque la bergamota es peninsular, no es insular, por lo tanto no es siciliana. La mejor bergamota es justamente de Calabria. Posterior a eso te quiero hablar de una nota que está muy de moda, que es el oud. No esto sabías, el oud es una nota que está de moda aquí en el occidente, bueno, en el oriente, lleva siglos, ¿no?, siendo como la nota preferencial de allá, pero la persona que trajo el oud al mundo occidental es el señor Tom Ford, que desafortunadamente se retira como director creativo de su marca, con su fragancia que es Oud Wood, ¿no?, de la colección privada de Tom Ford en 2007. También me parece que en M7 de Yves Saint Laurent también tenía Oud, pero no fue que realmente se popularizó cañón con Oud Wood de Tom Ford. Entonces, si quieres tener la primera fragancia de Oud comercial en el mundo occidental, la que puso todo de moda, la que dio entrada a que todos los Ouds comerciales de todas las marcas de diseñador comercial tuvieran Oud, fue esta. Si quieres otra fragancia de Oud muy buena, te puedo recomendar esta de Amour, que se llama Oud du Jour, es una fragancia nicho. Oud du Jour se traduce a Oud del día. Entonces lo que quiso hacer Amour, que por cierto se traduce al amor por el Oud, todas las fragancias tienen Oud, es una fragancia de Oud para el diario. Porque el Oud puede oler un poco animálico, como a leche de cabra, puede oler medio fuerte. Entonces lo que hicieron aquí es mezclarla, ¿no?, con ciertas especias, ciertos cítricos en la salida, para que sí sea una fragancia de oud donde sientes ese oud, pero esté en la base dándole cuerpo a la fragancia y dure todo el día. Este perfume también tiene un 15% de descuento con el código Mr. Félix en Opera Gallery. Allá abajo te lo voy a dejar. Chécate este porque aparte, mega versátil, mega, mega versátil. El número 9 habla sobre el jazmín. No sabías tú, pero el jazmín es una nota, es un poco sexual. Y te voy a contar un poco la historia. Es un gran fun fact, ¿ok? Fun fact número 9. En la época victoriana, o sea, al principio de los años 1800 del siglo XIX, en Inglaterra, en Europa, las mujeres que no estuvieran casadas, o sea, las mujeres solteras, no podían utilizar aceite esencial de jazmín porque se decía que el jazmín, el aroma del jazmín natural puro, causaba orgasmos espontáneos. Imagínate nada más eso. Entonces, si realmente quieres oler sexy, ya sea como hombre o como mujer, utilizo un perfume de jazmín. Creo que un perfume de jazmín que ahorita a mí me está gustando mucho es este de Lalique. Lalique tiene su colección privada. Este se llama Sweet Amber. Es un perfume de flores blancas. Aparte del jazmín, también vas a encontrar tuberosa. Muy rico, también viene a vainilla. Entonces, sí es un perfume que huele más femenino. Ahorita que viene el de las madres, un excelente perfume para el Día de las Madres. Ustedes saben que Lalique es una gran marca, ¿no?, de perfumería. Ya sabemos todo lo de Encre Noir y es su colección privada. Aparte también hay fragancias masculinas, pero bueno, con el propósito de este fact hablando del jazmín, te recomiendo Sweet Amber de Lalique con el código Mr. Félix. Te ahorras un 15% en la página de Opera Gallery, que son los distribuidores oficiales de esta fragancia. Y por último te quiero hablar del coco. El coco también es una nota que ha estado muy de moda, pero no sabías, pero el coco no lo puedes extraer de manera natural. O sea, tú no puedes agarrar un coco y literalmente extraer aceite esencial de coco. Para tu lugar el coco en la perfumería, lo que haces es de que le pones vainilla y la exponencializas. Es una vainilla overpowered, ¿ok? Es por eso que normalmente cuando tú ves coco en una fragancia, también va a venir en las notas vainilla.
porque realmente el coco es mucha vainilla sobreexpuesta, entonces va a ser raro que encuentres coco sin la vainilla. Un perfume que a mí me encanta de eso es este que tiene coco, es Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Otro perfume que tiene ese tema como acocado es el que te decía al principio, de Blanche Bette de Liquid Imagineers. Por ejemplo, este de aquí no declara coco en sus notas, pero como te decía, es un perfume muy cremoso, muy lactónico, y al tener tanta vainilla, leche, chocolate, lechosas, te va a dar un aroma de coco, aunque no tenga coco en las notas declaradas. Este es el ejemplo perfecto de lo que te quiero decir. Pero sí, el coco no es natural, es completamente sintético, no puedes extraer aceite esencial de coco de manera natural. Pero bueno, con eso cierro el video de hoy. Espero te haya gustado y repito, si estás interesado en estas pláticas, en esta asesoría uno a uno conmigo privado, manda un mensaje privado a mi Instagram o allá abajo va a estar mi email para que me escribas. Y bueno, muchas gracias por quedarse al final del video. Que estén muy bien. No olviden seguir en mis redes sociales y suscribirse al canal para que no se pierda ningún video de lo que estoy preparando para ustedes aquí en Mr. Félix. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.